Frankie López, hoy vine aquí al les voy a enseñar dónde estoy, porque la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero aquí está por la desviación y por aquí este rumbo, por si conocen, allá es donde está Tequila Centinela y hay un caminito que me voy a meter y les voy a enseñar lo bonito que está el paisaje por estos rumbos y vamos a calarlo aquí con el drone me va a estar siguiendo. Entonces, para eso es uno de los propósitos que viene de hoy, porque quiero ver qué tan fregón se ve que el dron me vaya a seguir en la motocicleta. So, vamos para allá. Bueno, aquí andamos en estos paisajes bonitos, ya llenos de puro agave, pero también es bonito. ¿Por qué no? Dijeran unos. Se ve. Estoy se ve bonito el paisaje por acá. Puro oro azul, dijeran unos. Pero les voy a enseñar esta área de acá. Como les mencioné antes, la verdad no sé cómo se llama este rumbo, pero es se me hace que es por acá, por el nopal, rumbo al nopal, y la verdad me encanta cómo se ve aquí, como un bosquecito. Si nunca han venido, pues sí vale la pena darse una vueltecita por acá para conocer. Miren, les voy a enseñar algo. Miren, les voy a enseñar algo de aquí que se me hace un gran ejemplo. Me he venido por esos rumbos, la verdad, muchísimas veces. Y miren, está lleno de agave. Pero lo que sí les voy a decir de estos agaveros que hicieron, miren, dejaron todos los árboles alrededor, especialmente de los más grandes, y nomás tumbaron los otros. Que se me hace, en lo personal, una chingonería que lo hayan dejado. Porque estamos tumbando árboles y toda la cosa por esta fiebre de oro. Y a la última, ¿qué vamos a hacer con todo este dinero si no tenemos dónde vivir? Para nuestros hijos y todo. Pienso que esta es una buena combinación, donde así es como debería de estar. Y los lugares donde no tengan árboles, deberían de plantarlos, pienso que de esta manera. Porque imagínense, cuando venga un montón de viento y todo eso, ¿qué lo va a parar? Lo único que va a parar todo va a ser los árboles. Y si nos quedamos sin árboles, vamos a andar bien de la fregada. Bueno, hay que seguir aquí en el caminito para enseñarles más por estos rumbos. A ver qué tantos recuerdos para muchos de ustedes que venían por estos caminos. La verdad me gusta andar por acá, especialmente en la bicicleta. Se me hace un camino muy, muy bonito para agarrar un poco de aire con esos bonitos árboles que todavía tenemos aquí, que los dejaron, que no los han tumbado. Y les voy a enseñar ahorita, después les voy a sacar con el drone para que vean todo el paisaje completo, cómo se ve. Y miren, sí se puede combinar los dos, los árboles con el agave, y bien que sí crece y todo. Imagínense si todos los lugares donde tengamos ahorita agave, que pongan árboles, y especialmente que no los tumben, porque pues con el tumbadero que están haciendo,
Ya ni aire fresco vamos a tener, pero miren aquí, yo pienso que aquí es un ejemplo perfecto de ver cómo es la combinación que se pueden poner árboles con los agaves. Nos dicen, de alguna manera tenemos que hacer esto trabajar, el agavero con el medio ambiente. Stop recording. Pero se me hace chido, la verdad, de venir aquí y pasar un tiempo de relax aquí al rumbo al nopal. Stop recording. A ver, ¿alguien me puede decir cuál iglesia es esta? De aquí. Y acá es el rancho de unos amigos, un rancho, la verdad, muy, muy bonito. Se me hace que así va a ser todo lo de aquí, es perteneciente del nopal. Ah, vamos a darle por acá, a ver qué vemos por estos rumbos. Stop recording. Stop recording. Aguas, gallina, porque te llevo gallo. Aguas. Stop recording. Buenas tardes. Ahora sí, ya sé exactamente dónde ando por estos rumbos, ahora sí. Stop recording.
que casi por aquí donde termina el caminito. Y ahorita sacamos el drone. Pero para todos ustedes que están mirando este video, especialmente en YouTube, díganme dónde más quisieran que fuera a grabar. Miren nomás los paisajes y estos buenos caminos que ya se hicieron por aquí. Esto no lo había mirado, la verdad. Los bonitos ranchos, ni se diga. ¡Qué paisajes! Stop recording. Pero miren más este camino. Bien de piedra, bien. No sé cómo se llamara, pero la verdad, bien fregón. Chingón este lugarcito. Wow. Pero fíjense, este es el ejemplo perfecto. Siento que para tener el agave y lleno de árboles todo alrededor de aquí, lo bueno es que no lo dejaron acabar. Me encanta. Wow. Wow, ya me voy a tener que venir por acá en la bicicleta. Sí, vale la pena por estos rumbos. Por dónde salimos, quién sabe. Oh, se me hace. Ah, se me hace que ya sé por dónde. Pero miren nomás por acá. ¡Qué chingón! Stop recording. Wow. Miren nomás, qué paisaje tan bonito. Definitivamente tengo que venir acá más temprano a conocer por acá. Wow. Stop recording. Stop recording.
stop recording. Stop recording. Ya ven por dónde es la entrada o la salida. Por San Francisco de Asís. Como pueden ver, yo entré por aquellos lados, por aquel rumbo. Para ahí si tienen tiempo para que se vengan a dar una vueltecita, la verdad que vale la pena, y más con la motocicleta, ¿eh? Se los recomiendo al 100%. Está chido este caminito, la verdad. O más chido, mejor en la bici, la verdad. Ahorita le voy a ver dónde más le sigo. Ahí estamos. Hasta el hotel. Recuerden de compartir este video.